Del Manavita Junior Sornosa, jugador del Corinthians. Junior, te saluda Israel Mosquera acá desde los estudios de Frecuencia Deportiva en la ciudad de Guayaquil. Es un gusto tenerte, bienvenido. Tocar el tema de la selección es importante, te damos la bienvenida. ¿Cuáles son tus reacciones en estos momentos de nuevamente ya estar en la selección de mayores? Bienvenido. Buenas noches. La verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz. Nuevamente... haciendo parte de la selección, así que bueno, me siento muy contento, pero hacer las cosas bien y demostrar por qué estoy ahí, ¿no? Junior, bienvenido, y en eso de ya estar adaptado en el fútbol brasileño, en su momento con el Fluminense, ahora con el Corinthians, luego de tanto trabajo que has quedado campeón, ¿crees que es el fruto de lo que has hecho, de tu buen trabajo hasta el momento? Sí, la verdad que sí, estoy adaptado 100% al estilo fútbol brasileño. Es un fútbol muy difícil, pero con la ayuda de todos mis compañeros vengo haciendo un gran trabajo. Espero continuar trabajando para seguir ayudando a todos mis compañeros y al equipo. Acá el panel de Frecuencia Deportiva está dividido con el señor Andrés Chiriboga, Sergio Basante y el profesor Dusan Draskovic. Andrés, por favor. Sí, por supuesto. ¿Qué tal, Junior? Te saluda Andrés Chiriboga. Felicitarte por la convocatoria que has tenido a Selección Ecuatoriana. Quería preguntarte... ¿cuánto le cuesta realmente, porque tú lo has vivido, te lo pregunto, a un jugador que está en el exterior esperando su oportunidad, haciendo las cosas bien en su equipo y no se le dan en muchas convocatorias? El día de hoy ya tienes la oportunidad de mostrar tu nivel en selección, pero ¿cuánto realmente te ha costado esperar y ser paciente ante ese llamado del director técnico? A uno cuando está fuera del país... siempre trata de esforzarse, siempre trata de dar lo mejor para que se fijen en el trabajo que uno está haciendo fuera. Y la verdad que yo estoy muy contento. Creo que acá vemos algunos ecuatorianos haciendo las cosas bien, en el caso de Arboleda, de Juanito, mi persona. La verdad que estamos haciendo un gran trabajo y esperemos que bueno, continuar así y seguir esforzándonos cada día. Junior, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Sergio Basantes. Gracias por la atención a Frecuencia Deportiva. Ahora que ya estás convocado, ¿tú esperabas a lo mejor la convocatoria para la Copa América, teniendo en cuenta que has tenido ya mucho tiempo en Brasil y has venido manteniendo un buen nivel? Bueno, uno trabaja para estar ahí dentro de la selección, ¿no? Uno se esfuerza cada día para ganarse un lugar, un espacio. Y bueno, no fue mi oportunidad de estar en la Copa América, pero bueno, yo tengo que seguir esforzándome, seguir trabajando para mejorar cada día. Junior, mencionaste un hombre importante que está teniendo una buena actuación en Arboleda, estuvo involucrado con el tema de indisciplina, no será llamado a la selección. Desde tu punto de vista, el trabajo que se hace ya de los jugadores que has mencionado en Brasil, ¿qué tan fuerte ha sido? Y tu punto de vista con lo que está ocurriendo, ¿qué pasó con la selección ecuatoriana cuando se dieron todo este tipo de hechos? Tu punto de vista, ¿qué nos puedes comentar en este momento? Bueno, yo la verdad que no tengo qué opinar, no sé lo que ocurrió, la verdad. Yo sigo a Arboleda acá porque vivimos en la misma ciudad, a Juanito también miro todos los partidos que él juega. La verdad que está en un gran nivel, esperemos que en algún momento también se le dé la oportunidad para que siga creciendo y pueda seguir mejorando. Junior, a lo mejor pudiste conversar justo con Robert, él mantiene un buen nivel allá en Brasil, y el profesor Célico, justo que ahora hace la convocatoria y va a estar encargado de la selección por estos partidos de fecha FIFA, comentaba que no va a poder ser tomado en cuenta. ¿Tú has podido conversar con él para ver cómo se siente después de eso que ocurrió en la Copa América? No, he conversado con él, a veces cuando... Él tiene partido de local, le deseo la mejor de la suerte para que le vaya bien el partido. Y él igualmente, cuando tengo un partido aquí, él me desea lo mejor para que también me vaya muy bien, ¿no? Profesor Dusan. Hola, quiero felicitarte y dar algunos datos que tal vez gente no conoce. Creo no es correcto si le preguntamos para Arboleda, no es asunto de él, me explico, eso es incómodo. Eso vamos a ver en futuro. Entonces yo quiero decir esto, te felicito y no quiero analizar. Si tú pasaste de Río de Janeiro, que tiene 4 equipos de élite, en Sao Paulo, que tiene 6, y a cuál club, el club que tiene más socios largo en Brasil es Corinthians.
y entonces es de tres más grandes equipos, son Corinthians, Palmeiras y Sao Paulo. Si tú pasaste allá, tú nos dijiste todo. Eso es contestación de todo que hiciste. Y te deseamos lo mejor, ¿no? Cuando vienes, y deseamos si puedes quedar en la selección. Porque, de todo modo, eso es ahora una selección combinada con muchos jugadores jóvenes y algunos entre ustedes experimentados. Sí, retomo la palabra de Junior para preguntarte sobre tu momento también en Corinthians. Tienes la posibilidad de jugar un partido definitorio para ir a la semifinal contra Independiente, justo uno de tus ex equipos, y vas a jugar contra Fluminense. ¿Cómo tomas ese partido de Corinthians-Fluminense y aparte lo que podría ser una eventual semifinal con un equipo en el cual tú brillaste? Excelente. Bueno, la verdad que un poco ansioso, porque voy a enfrentar también a mi ex club que me dio la oportunidad aquí en Brasil, que fue Fluminense. Pero bueno, ahora estoy en un club muy grande acá de Brasil. Tiene la mejor hinchada acá del país. Así que bueno, todos los partidos hay que estar 100% para hacer un gran trabajo y poder darle la alegría a todas las hinchadas que siempre nos están apoyando. Junior, sabemos del buen momento que vive el cuadro del Corinthians, quedaste campeón. ¿Y cómo fue ese recibimiento? Porque eres el primer ecuatoriano que jugó un equipo tan grande en Brasil, de esa magnitud. ¿Cuál fue el recibimiento cuando arrancaba el año? ¿Ya tenían conversaciones? ¿Qué se siente estar en un equipo tan importante allá en Brasil? Bueno, la verdad es que yo estoy muy contento desde que llegué. Me trataron de la mejor manera, mis compañeros me recibieron muy bien, me han hecho sentir como en casa, y bueno, eso es importante para que uno pueda hacer las cosas bien, pueda trabajar con normalidad, y la verdad que estoy bien, estoy muy bien, estoy súper contento aquí en el equipo. Espero seguir haciendo un gran trabajo para que soñemos con esa Sudamericana, y la verdad que bueno, tenemos toda la chance como para llegar a esa final. Junior, el jugador está en un constante aprendizaje en cada pasaje de su carrera. Está claro que tú también lo estás. ¿Qué puedes destacar del fútbol brasilero? ¿Qué puedes decir que has aprendido por ese fútbol distinto que tiene Brasil en comparación al de Ecuador? ¿Y en qué posición actualmente estás jugando? Eso. No, he aprendido muchas cosas. Cuando recién llegué me costó un poco la adaptación, pero bueno, ahora ya estoy un poco más adaptado al idioma también. La verdad es que he aprendido muchas cosas con mis compañeros. Tengo compañeros también que han sido mundialistas, que están aquí en el equipo y que día a día son importantes para nosotros. Nos ayudan mucho en los entrenamientos, y bueno, creo que eso es importante para que nosotros podamos seguir mejorando, ¿no? Junior, ahora con la llegada de algunas estrellas al fútbol de Brasil, el caso de Rafinha, por ejemplo, en Flamengo, llegó también ahora Dani Alves al equipo de Sao Paulo. Bueno, se han reforzado todos los equipos. ¿Es el fútbol de Brasil hoy el más competitivo a nivel de toda Sudamérica y a lo mejor también en otras partes del mundo? Sí, como te dije, este campeonato es muy difícil porque hay equipos que la verdad que bueno, tienen grandes jugadores, y nosotros también tenemos un gran plantel. Nosotros estamos peleando la Sudamericana y estamos peleando también los primeros lugares del Brasileirão. Es un campeonato muy difícil, pero bueno, nosotros estamos ahí entre los primeros equipos, y eso es importante, ¿no? Para coger confianza y que el equipo se sienta muy bien. Junior, conocemos que tienes 4 temporadas más con el cuadro del Corinthians, 25 años, de terminar esos 4 años tendrías 29. Tu futuro, ¿te gustaría estar acá nuevamente en algún equipo ecuatoriano? Conocemos acercamientos con Barcelona, Independiente del Valle, pero te pregunto, ¿te gustaría estar en un equipo como Barcelona? Bueno, quién sabe, más adelante. Ahora yo estoy feliz aquí en el equipo, estoy muy bien. Espero seguir trabajando, seguir mejorando. Quizás en algún momento tuve la oportunidad de estar en algún equipo de Ecuador, pero bueno, ahora estoy aquí. Ojalá que en algún momento me puedan dar la oportunidad y hacer las cosas bien, ¿no? Una última, Junior. ¿Qué tiene Independiente del Valle? Que en torneos internacionales parece ser que sale ese aire de equipo grande. Tú subiste ahí,
justo llegaron a una final de Copa Libertadores y ahora están en una semifinal de Copa Sudamericana. ¿Qué tiene de distinto este Independiente del Valle? Bueno, Independiente le da oportunidad a los jugadores jóvenes y como jóvenes siempre tratamos de aprovechar esa oportunidad que nos están brindando. Están peleando la Sudamericana, están en buen nivel, conozco a la mayoría de los jugadores, así que bueno, les deseo lo mejor, que les vaya muy bien y si me toca enfrentarlo, pues hacer un gran papel y desearle la mayor de la suerte. Junior, algo en especial, el profe Célico, ¿qué opinión te da el profe Célico con el proceso que ha demostrado con la Sub-20? ¿Te ha tomado en cuenta? Y hablabas también sobre el tema de la adaptación en Brasil. ¿Estás con tu familia? Coméntanos ese tipo de detalles que son importantes, que llenan también al jugador. Bueno, el profe Célico conoce muy bien nuestro fútbol. La verdad que para todos nosotros los ecuatorianos fue algo muy bonito de que pudieran salir campeón del sudamericano y hacer un mundial excelente. Nosotros como ecuatorianos nos sentimos muy felices, así que bueno, nosotros ahora en la selección principal, pues, ojalá que podamos hacer las cosas bien, demostrar por qué estamos ahí y sudar la camiseta, que es lo más importante. Una más tiene Sergio Basantes. Sí, exacto, se me estaba escapando. Acá hace poco en la rueda de prensa en la federación mencionaba el presidente Egas que se va a hacer firmar un código de conducta a los jugadores. ¿Esto sería por primera vez? ¿Te tomaría a ti por sorpresa firmar un código de conducta antes de entrar a un equipo, en este caso una selección junior? No estaba sabiendo, pero es una sorpresa creo que para todos. Pero bueno, yo creo que estando en la selección uno tiene que representar bien a nuestro país y como te dije, sudar la camiseta, que la verdad que ¿quién no soñaría con estar dentro de la selección? Perfecto, Junior. Agradecemos por tu tiempo, por estos minutos acá con el equipo de Frecuencia Deportiva. Ahí en Brasil, ¿cuál es tu plato de comida típico, favorito o extrañas algo todavía acá de Ecuador, de Manabí?